Bueno. Hola a todos y bienvenidos a mi poke. Señores, combate contra suscriptores en el canal. Ya sabe cómo funciona cuando combaten contra mí. Si algún combatito sale ahí de momento, bueno, que esté bueno, ¿no? No le damos mucha vuelta. Lo mostramos en el canal. Así pierdo o gane, ya saben que a mí no me preocupa eso. Chicos, no más vuelta. Este combate lo queremos mostrar especialmente para ustedes. ¿Por qué? Para el que me conoce, sabe que mi monotype o mi tipo de Pokémon preferido es el dragón. Y por ende me considero un doma dragones, ¿no? Hasta ahí estamos bien, ¿no? ¿Qué pasó en esta ocasión? Peleé contra un suscriptor y amigo, se llama Maestro ND, que es el nickname que tiene. Por cierto, un saludo muy especial para vos. Gracias por el combatazo que me brindaste. No le quiero dar más vuelta. Casualmente fue combates monotypes y el mío fue el de tipo dragón. Maestro ND tenía un monotype de tipo hada, ¿no? Se puede ver claramente qué Pokémon tienen. Mi equipo está formado por Latias, que es la Mega. Drudrigon, que tiene algunas cositas especiales. Dragalge, que tenía mucha ganas de meter en un equipo. Salamence, Dragonite y Kyurem Black. Hasta ahí me siguen, ¿no? Y el equipo de Maestro ND está compuesto por Rimbombee, Flumpuff, Togekiss, no me sale el nombre, Gardevoir, Klefki y Mega Altaria, que pasa a ser del tipo Hada. Quiero mostrar el combate, a ver en qué quedó. Para mí fue un combatazo, para mí fue genial. Y estuvo difícil, no les voy a mentir, estuvo bastante complicadito, chicos. Señores, empezó el combate entre mi amigo Maestro ND y aquí su pequeño youtuber. Señores, de primer turno vamos a empezar con Rimbombee. Este Pokémon ya sabe que puede meter la Sticky Web, puede ser bastante complicadito. Y yo de primer turno se voy a mandar a Latios para meter la Mega de una vez. Chicos, primer turno del combate. Activo la Mega Piedra y le paso a Mega Latios en el campo de batalla. Ustedes dirán, ¿por qué no lo cambié? Pues por lo mismo, quería que me atacara, porque este Pokémon te puede meter la Sticky Web y eso no nos conviene de momento. Chicos, Mega Latios en el campo de batalla. Me metí igual a re viscosa. Yo quería que me atacara a propósito, no les voy a mentir. Me la meto igual y le meto Rayo Hielo. Golpeo a Rimbombee. Miren cuánta vida le saco. Más o menos más de la mitad de la vida. No está mal, chicos. Siguiente turno del combate. Fuerza Lunar. Ya no se la piensa. Golpea a Mega Latios. Súper eficaz. Casi me lo hace caer. Insisto con Rayo Hielo, yo sé que un ataque le aguantaba. Lo golpeo y me lo saco en Simba. Un Pokémon menos del tipo Hada. Ya saben que los Hadas son el némesis de los dragones para mí. Siguiente turno del combate. Va a sacar a Klefki en el campo de batalla. Este Pokémon tiene bromista. Puede ser peligrosito. No confío. Me lo guardo Latias de momento. Todavía hay Pokémon que son un poco más lentos. Puedo superar en velocidad. Puedo meter daño. Y decido meter a Drudrigon. Caigo sobre la re viscosa. Me baja la velocidad. Me da lo mismo Drudrigon de por sí. No es rápido. Pantalla de luz. Perfecto. Si tiene pantalla de luz, podría tener reflejo y eso es lo que no queremos. Siguiente turno del combate. Observen lo que hago acá. Va a retirarlo. Va a guardarse a su Klefki. Sabe que Drudrigon puede hacer un poquito tramposo, muchas cosas. Y va a meter a Pastelera. Este Slurpuff es el peligro. Deslumbrar al cambio. Tenía dos opciones. O metía la segunda pantalla o hacía un cambio. El deslumbrar le entraba perfectamente. Siguiente turno del combate. Va a retirarlo. No confío en lo que puede llegar a hacer Drudrigon. Y saca a Nube. El nombre de Latias. Observen esto. Le hago mofa. Iba para Slurpuff en realidad. Yo no quería que se metiera un tambor. Pues un Pokémon tambor. Le meto Altaria. Y acá hay un pequeño error de los monotypes, ¿no? Hay una regla básica de que cuando entra el Pokémon, automáticamente tiene que hacer la Mega. No se puede usar para pivotear. Pero no pasa nada. Conmigo no hubo problema. Entra Gardevoir en combate. Copia la habilidad. Y le meto Deslumbrar nuevamente. Por supuesto, lo mismo. Oh. Al cambio. O si en caso metías Slurpuff nuevamente, no pasaba nada. Entró Gardevoir, le cayó muy bien el deslumbrar y retiro a tu Drudrigon. Lo voy a guardar un momento y ya está. Los Pokémon que para mi cabeza eran peligrosos en velocidad ya están controladitos. Entro contra Gardevoir, Pokémon que ya saben que por la parte especial defensiva es muy bueno, a mí me encanta. Y justo retira su Gardevoir. Acá ya con los cambios con mi cabeza me empecé como que, bueno, a ver, ¿qué tiene para mí? Y me llevó a Paloma Blanca, el nombre de este Togekiss. Perfecto. Dos Pokémon defensivos para la parte especial. Lo retira, sabe que el bomba lodo que le puede caer es bastante complicado. Y mete a Gardevoir nuevamente en el campo de batalla. Rastros, adaptable. Ya me descubrió la habilidad, la trampita que tenía con este Pokémon. Y yo metí el Escaldar. ¿Por qué? Porque dije, bueno, si va a meter, va a meter otro Poké. Quiero que generar más estados de cambio, ¿no? Campo de niebla. Cuidadito con los ataques del tipo Hada. Ya mi cabeza estaba así, dije, ok, tengo que tener cuidado porque en la que me confío me puede reventar el Monotype Dragón. Le metí bomba lodo, no me la pensé, lo golpeo, miren toda la vida que le saqué. Siguiente turno del combate. Vamos a retirarlo porque tiene acceso a ataque psíquico, no me conviene a Dragalge. Y meto a Kyurem Black.
Creo que todos conocen este Pokémon mío. Creo que generalmente los llevo igual. Los Kyurem Black que tengo más o menos los llevo parecido. Terra Voltaje es como una especie de rompemoldes, ya saben cómo funciona. Psico Carga por la parte física, golpea a Kyurem Black y observen. Casi mitad de vida. Cuidadito con este Pokémon. Recupera un poquito más de vida con los restos. Y se va la pantalla a luz. Perfecto. Ya quiere decir que el Bomba Lodo a mí me garantizaba más daño. Rayo Hielo, no la pensé. Con Stab, golpeo a Gardevoir. No hay pantalla de luz y me aguanta todavía. Y la Hax a mi favor. Recupera un poco más de vida con los restos. Perfecto. Acá ya, Maestro ND bastante controlado lo tenía. Y estamos hablando de un ataque tipo Hada. Va a retirarlo. Se lo va a guardar de momento. Y va a sacar a su Klefki nuevamente en el campo de batalla. Este sí me puede aguantar los rayos hielo. Este puede aguantarme todo. Rayo fusión. Al cambio, al que entrase. Vamos para la parte donde mejor pega Kyurem Black. Lo golpeo. Algo de vida le saco. Por lo menos este Kyurem Black no tiene los zip en lo que es en la parte ofensiva, ¿no? Recupera un poquito de vida con los restos. Observen el turno. Vamos a retirarlo. No quiero foco de resplandor. No quiero un tóxico. No quiero nada de las cosas que puede llegar a hacer. Y meto a Salamence por este tubito. Pantalla de luz. Perfecto, subo nuevamente las defensas especiales. Y yo acá lo que voy a hacer es lo siguiente, observen. Pone el reflejo, sabe que tiene un Salamence que es complicadito. No pasa absolutamente nada. Tiene ambas defensas subidas de su equipo y observen esto, Danza Dragón. Me gusteo. El ataque, la velocidad y ustedes dirán, bueno, Klefki te acaba de poner dos pantallas. Te puede sacar el Togekiss, te puede sacar un Pokémon que aguanta un poquito mejor. Y yo hice esto, el siguiente truco. Segundo Danza Dragón. Dije, perfecto, si Klefki tiene tóxico, si tiene Ondatrueno, si tiene alguna cosita rara, yo tengo un truco bajo la manga con Salamence. Nuevamente me subo el ataque, la velocidad, juego sucio, me golpea, sé que no me va a sacar mucho, yo ya he hecho la prueba en estas cosas. 19 puntos de vida y siguiente turno. Ustedes miran ahora, ¿por qué me metí dos Danza Dragón? Tiene el reflejo, movimiento Z en base a Colmillo Ignio. Este Salamence lo tengo con este movimiento Z. Muchos lo usan con el vuelo, muchos lo usan con el... con Draco Meteor en la parte especial, con Garra Dragón. Yo lo tengo para este tipo de cosas. Por si te meten un Ferrotron, un Skarmory, un Klefki. Pokémon que te pueden complicar mucho la vida. Lo golpeo, súper eficaz. Movimiento Z. Crítico. Y cae Klefki debilitado. Listo. No más pantalla, no más bromista. Ya tiene el equipo un poquito más vulnerable. El autoestima no es el de intimidación. Y se va la niebla. Entra Togekiss en el campo de batalla. Perfecto. Yo acá me la jugué un poquito más y le metí imagen porque en realidad lo tengo por si me lo queman, me lo paralizan, veneno, lo que sea, tengo para pegar fuerte. Brillo mágico, sacrifico a Salamence, me lo golpea y cae debilitado. Para mí Salamence ya cumplió la función que era sacarme a Klefki. A mí el que me estaba realmente molestando era Klefki con sus dos pantallas y no vi qué más tenía. Juego sucio, no sé si tenía tóxico, parálisis, ya no enteraremos los comentarios. Entro con Dragalge, este es el Pokémon, es la pesadilla de Togekiss. Entro la reviscosa, me baja la velocidad en un stage. No pasa nada, tranquilo de momento. Va retirado, sabe que Dragalge es una pesadilla, dentro de todo para los tipo Hada. Y mete nuevamente a Slumpur, no me salía el nombre. Bómbalo, ya no me la pensé, lo golpeo, ya no estaba Klefki para recibirlo. Más de la mitad de la vida. Chicos, pastelera más imagen y observen. Golpea a Dragalge. Mitad de vida, para que vean que la imagen es complicadito, lo golpeo, super eficaz y cae debilitado. Chicos, me saco a Slumpur de momento, recupero un poco de vida con Lodo Negro, es el defensivo, lo tengo un poquito defensivo, un poquito repartido así. Saca nube, saca Altaria, que sería Mega Altaria, y acá sí está cumpliendo la norma del Monotype. Bueno, la norma, no hay nada escrito sobre eso, pero bueno, creo que la mayoría jugamos así, ¿no? Chicos, Mega Piedra le da paso a Mega Altaria en el campo de batalla. Creo que todos conocemos a este Poké. Yo principalmente. Tipo Hada Dragón. Campana Cura. Perfecto. Ya dije, esta Altaria tiene su lado defensivo. Está perfecto. Me gusta la Altaria de Campana Cura, pero bueno, yo juego un poquito más al ofensivo, ¿no? Tóxico. Regalito. Ya usaste el Campana Cura. Te metí el tóxico de igual manera. O sea, si lo tenía, bien. Y si no, igual iba el tóxico. Recupero un poco más de vida con el Lodo Negro. Perfecto. Ahora, yo no sabía si esta Altaria era el ofensivo para la parte física. O si era por la parte especial. No lo sabía. De momento no podía confiarme mucho con esto. Imagen, me golpea Dragalge. Y ya con eso me confirmó todo. Tipo normal, 30% más. Se convierte en tipo Hada, neutral. Tenía tóxico, me reventó ese golpe. El reflejo se va, listo. Altaria ahora mismo es vulnerable. Chicos, entro con Kyurem Black, no me la pienso. Caigo Soledad Red, me baja la velocidad. O sea,
Me estoy arriesgando acá a que me dé un golpe. Terravoltaje, ya saben cómo funciona. Chicos, observen este turno. Imagen. Golpea a Kieran Black, súper eficaz. Y yo, en este momento, ya estaba preocupadísimo. Avanza el veneno. Estamos desgastando un poquito más, pero ya saben que Mega Altaria en un monotype tipo Hada, bien usado, se te vuelve muy complicado. Mi arma secreta. Entro con Dragonite, Danza Dragón. Chicos, me subo la velocidad, el ataque. Este es mi Pokémon preferido. Este siempre me saca de los apuros. Siempre, siempre. Es por eso que es mi preferido. Imagen. Lo golpea súper eficaz, chicos. Por supuesto, compensación. Me salva. Se activa el seguro de debilidad. Me sube en 2 el stage del ataque y el ataque especial. Más el lanzadragón que tengo encima. Por la parte física puedo reventar a Mega Altaria. Miren cuánta vida le queda. Siguiente turno del combate. No me la pensé. Velocidad extrema. Lo golpeo y cae debilitado. Chicos, Dragonite me saca a la pesadilla que tenía. Principalmente al ente mío. Saca a Paloma Blanca, el nombre de este Togekiss en el campo de batalla. Siguiente turno del combate. Observen. Le meto velocidad extrema nuevamente. Golpeo a Togekiss. Y miren, por esto no cae, por esto no cayó, por esto, por esos poquitos puntos, si no, creo que me lo llevaba. Pero bueno, Dragonite cumplió, eso me puso contento porque dije, bueno, uno de los Pokémon que es bastante tedioso de bajar es Togekiss, y lo tengo a puntito de caer. Voy a ganar en velocidad, voy a meter a Latios en el campo de batalla. ¿Vieron que les dije al principio que me lo iba a guardar? Me lo guardé para esto. Rayo hielo, golpeo a Togekiss, súper eficaz, y cae debilitado. Chicos, mi Monotype Dragón está dando buena pelea en este momento. Entra Gardevoir, que ya estaba tocadito. Rastros, copia movilidad, levitación. Está perfecto. No pasa absolutamente nada. Último turno del combate. Rayo hielo. Ya con lo que quisiera darle le doy. Repito el mismo ataque. Golpeo a Gardevoir. Y cae debilitado en combate. Y obtengo la victoria contra Maestro ND. Primero que nada quiero repetir un saludo muy especial para el Maestro ND, que yo sé que no quería jugarme mucho, se sentía un poquito culpable por la ventaja de tipo, pero bueno, soy un Doma Dragón y yo no me voy a asustar y voy a combatir con quien sea, sea tipo contra otro dragón, contra un hielo, contra un hada, no pasa nada, acá es para divertirse. Chicos, no sé, espero que les haya gustado mi Monotype Dragón, por lo demás, denle like, suscríbanse, compartan con sus amigos. Un saludo, un abrazo fuerte acá, Yamir de Yamir Poke. Y recuerden una cosa que siempre les digo. Que sigan los combates. Chao.